Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Esta es una situación que nunca había vivido, que me había pasado algo así. Por lo que entiendo, ustedes quieren respuestas a muchas inquietudes. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que todos necesitamos varias respuestas. Creo entender a partir de las conversaciones que hemos tenido con algunos de ustedes antes y después del paro, como también conversaciones que he tenido con el centro de estudiantes, entiendo en términos generales cuál es la inquietud que ustedes tienen. El tema de la negociación del petitorio, tuvimos una o dos reuniones, me tendrán que corregir los compañeros del centro de estudiantes, donde fuimos abordando en términos generales cada uno de los puntos, donde también nos pusimos de acuerdo que había ciertos aspectos que no íbamos a tocar de ese petitorio, específicamente el tema referido a la ex jefa de carrera, Juana Pérez. ¿Por qué no? Porque consideramos de que justamente ese aspecto, dado que como ella salió del cargo debido a una decisión de la decana, no queríamos mezclarlo con el petitorio, no queríamos que se viera como que la salida de la jefa de carrera se viera como un tema del petitorio. Queríamos separarlo porque consideramos de que era una situación súper compleja, dado que los otros temas del petitorio eran mucho más específicos, son mucho más específicos y son abordables absolutamente, como así lo fuimos viendo con el centro de alumnos en esta reunión o estas par de reuniones que tuvimos al respecto. Por diversas razones, que en este momento no me atrevería como a mencionarles claramente porque tampoco las tengo muy claras, no mantuvimos este sistema de reuniones para ir viendo estos temas del petitorio. Yo diría que en términos muy generales tiene que ver con que todos los profesores, incluyéndome a mí, nos vimos envueltos en una recalendarización súper compleja, ¿cierto? Que requería mucha coordinación. Y en términos informales, con algunos compañeros de ustedes, yo les planteaba de que por supuesto que yo me comprometía, ojalá dentro de este semestre, a retomar esas conversaciones. Y un poco la cosa quedó ahí. Yo entiendo que el tiempo pasa, ¿cierto? Que el tiempo pasa súper rápido. Hay una alta carga de trabajo, sin ánimo de justificar, porque entiendo perfectamente cuál es la necesidad de conversación que hay. Sin ánimo de justificar, yo veo que básicamente la vorágine de trabajo que todos hemos tenido nos ha sacado del centro la necesidad de reanudar las conversaciones con el centro estudiante. Yo lo atribuiría en términos muy generales a eso. Sí. Con respecto a lo primero, ¿no? La segmentación de esa petición del petitorio no corresponde. Si bien a usted puede parecerle lo que le parezca, es parte del petitorio. Y si es un tema complejo, también lo vimos nosotros, por algo lo pusimos ahí. Y segundo, ya bonitas sus palabras, pero ¿por qué no concretarlo? ¿Cuándo y dónde? Si las instancias no creo que no estén. Y si habla de que tiene la voluntad, y nosotros también, y nuestro centro de estudiantes, es simple, ¿no? ¿Solo dónde y cuándo? Sí, pues todos estamos ocupados. Y es algo que se viene viendo hace tiempo y que se ha ocurrido siempre. Yo creo que el tema de la profesora Juana es un tema fundamental dentro del petitorio, que fue uno de los principales que se ha hecho. Así que yo creo que no es que deberían sacarlo. El descontento está y los motivos están. Así que no creo que deberían retirar el petitorio y deberían volver a dar una vuelta. Además, el tema que de la profesora Juana no es que no nos importa lo del cargo académico que tiene, sino que nos importan las clases que ella hace, que son malas.
cátedras que imparten no son cátedras. Entonces, dejarla solamente como profesora es continuar el mismo problema y sacar el otro caso que quizás sea bien. Pero como profesora no es bueno. Y en comparación, por ejemplo, al último estudio, me parece en consecuencia tremenda que hablen de que es un tema complicado. Otras veces acusaban del daño humano que se hacía al querer despedirla. Pero no sé, echarle a una profe que cumplía su labor súper bien. Yo cacho que nadie acá tiene quejas de ella como académico. Como que arreglan, o sea, no arreglan lo que está mal, pero lo que está bien lo desmoronan. Esa profe era un pilar de esta universidad. Era teóricamente, era la única que daba una base concreta y fuerte. Y claro, la manera súper violenta en que la sacaron. Todos sabían menos ella. No corresponde a una falta de respeto tremenda. ¿Dónde está el daño humano? Nosotros nos sentimos súper pasados a llevar porque no tuvimos ninguna información. La mayoría de tercero, cuarto, e incluso algunos chiquillos de primero llegaron a clase que tenían con la profesora y no tenían ni idea de qué pasaba. Entonces, creo que fue una falta de respeto hacia nuestros compañeros, hacia mí también, que no nos hayan informado ni un correo ni nada. Creo que eso se puede llegar a hacer así como chicos, la profesora no va a estar, el motivo es este y es suficiente. Sí, fue una falta súper fome para nosotros. Una falta de respeto. Una falta innovadora ahora además que como que no somos escuchados claramente, sistemáticamente se ha repetido que no somos escuchados y esta decisión lo confirma. Y pasa, no sé, como si nada. Y es un tema bien grave. No puede darse con esa libertad. Falta concretar. Nosotros quedamos colgados, vamos a tener nuestros profesores, pero no es lo mismo. Nosotros teníamos un cercado, un semestre. ¿Y ahora cómo lo vamos a terminar? ¿Con notas de qué? ¿De qué lo vamos a explicar? ¿Cómo nos va a evaluar? Ya estábamos alegando una falta de contenido, ahora dejan un agujero tremendo. No sé bajo qué criterio operan, la verdad, para tomar esas decisiones. Decisiones absurdas, no le dicen. ¿Pero ustedes piensan que esa decisión se tomó acá en el Departamento de Arte? No sabemos. No se tomó en el Departamento. Bueno, ya me puedo... Ya. Solo... A ver, primero, explicarles de que la situación que ocurrió con la profesora Victoria no surge a partir de un problema que tenga con el Departamento de Arte ni con los profes y por lo visto con los estudiantes. No es un tema que nosotros hayamos determinado. No es un tema que nosotros hayamos determinado. Nosotros nos enteramos de esta situación el viernes pasado. Ahí nos enteramos. Y además ni siquiera nos enteramos por algún documento en específico. Por lo tanto, para mí era súper complicado, digamos, informarles a ustedes algo respecto de lo cual yo no tenía el respaldo, ni siquiera legal para hacerlo. Estos son temas que tienen que ver con las leyes laborales. No son, por lo tanto, tienen que ser manejadas con mucho cuidado. Lamentablemente, ya yo los entiendo súper bien, a veces este cuidado, esta prudencia que uno tiene para manejar la información provoca estos vacíos, ¿cierto? Y genera la inquietud totalmente entendible en ustedes. Eso yo lo entiendo perfectamente y estamos asumiendo esas consecuencias, claramente las estamos asumiendo. Pero para uno es bastante difícil, digamos, ir arriesgando ese tipo de informaciones, siendo que uno no la tiene completamente clara. Nadie fue capaz tampoco de decirle nada a ella. ¿Quién? O sea, le echaron de la sala como si nada, sin ni idea y todo lo que hemos sabido. Pero el mismo día, ayer. Yo no puedo referirme a eso, no puedo referirme a eso en específico. Pero ¿cuál es? ¿No tiene nada? Bueno, si me están pidiendo la opinión, puedo dar. A mí me parece súper ingrato todo lo que ha ocurrido. Y llevamos mucho tiempo, un par de meses, en una situación súper compleja que involucra tanto a ustedes como a nosotros como profesores también. Súper compleja. Nos ha costado mucho ponernos de acuerdo entre todos para poder asumir esto como un equipo. Entre estudiantes y profesores. La cosa ha estado bastante difícil en ese sentido. Consideren también el hecho de que uno está asumiendo en este proceso muchas responsabilidades, ¿cierto? Incluyendo la jefatura interina de la carrera, cosa que hace que uno ve, ¿cierto?, cómo hay
hay muchas gestiones que uno no alcanza a realizar bien por capacidad humana. Se hace urgente y necesario que se restablezca la jefatura de carrera para que podamos organizarnos mejor entre todos. Es lo que hemos tratado de exigir y apurar para que se resuelva, para que se normalice un poco el desarrollo del semestre, al menos para cerrar bien el semestre. Respecto al tema humano, sí, es súper ingrato y uno tiene que empatizar ahí con los colegas que están pasando por estos problemas. Por supuesto que uno tiene que empatizar, pero definitivamente no es resorte del Departamento de Arte lo que está pasando con la profesora. No es resorte de nosotros. Sí, por supuesto. No sé si ustedes habrán constatado que ha habido algo que indique eso. Sí, pero nosotros no echamos a la gente. Pero es un extraño, igual que ya la articularon y ya hay un reemplazo, pero cuando la propia Juana tenía licencia, no pasaron 3 semanas y recién hay un reemplazo. Entonces, claro, porque es complicado, porque el tema de los reemplazos es súper complejo, porque uno no sabe hasta dónde se proyecta. Si una licencia médica durara 6 meses, ya te permite hacer una proyección, pero las licencias médicas no duran eso. Duran mucho menos, y cuando son problemas médicos de larga data, la persona afectada tiene que ir gestionando cada súper poco tiempo las licencias médicas, y las tiene que gestionar. Estas llegan a personal y después uno se va enterando. Entonces, ¿cómo se llama? Gestionar un reemplazo inmediatamente a veces puede ser contraproducente. Lamentablemente, a veces hay que esperar un poco para tener de alguna manera la intuición de cuál va a ser la duración de esta ausencia para poder tomar medidas. Pero ¿ve usted la diferencia de que a la profe Vicky, no me grabé un poco, a la profe Vicky no le echaron y ya, pero no estamos desviando, no se trata de eso. No, estoy bien. Que a la profe Vicky le echaron y ya estaba todo listo. A la profe Juana, 3 semanas para encontrar un reemplazo. Habla lo difícil que es la proyección. ¿Por qué el trato es tan diferente? A mí eso me llama la atención. Son situaciones súper diferentes. No puedes comparar ambas situaciones. No es culpa de nadie el tiempo que se demora en gestionar. Eso debiera estar previsto, si es algo contingente que puede pasar siempre. No está previsto. Cuando un profesor sale de sus funciones, no está previsto. No está previsto. Entonces, más extraña que tampoco ya está todo listo previsto para la salida de la profe anterior y ya están todos los profes separados en el curso, cuando a la otra hay mucha demora, claramente que no quieren que... No, es que si tú comparas ambas situaciones, por supuesto que vas a haber incongruencias, porque no se pueden comparar. Pero hay incongruencias igual en el trato. No, eso no, tú no lo puedes constatar. Sí. Por licencia o por despido necesitamos al tiro, sí, alguien que no haga. Sí, no necesitamos urgente saber qué es lo que está pasando en un curso en específico, antropología visual. Necesitamos recuperar esa información para pasársela al profesor que va a ser el reemplazo. Necesitamos esa información. Mientras no la tengamos, el profesor no puede decidir si nos va a apoyar para cerrar el semestre. En el caso del plan común, el decanato ya ha gestionado al profesor Carlos Lloró para que se haga cargo de lo que falta de los cursos del plan común por este semestre. El caso de comunicación visual ya está controlado por el profesor Claudio Petit. El caso de la profesora del curso de la profesora Juana Pérez, ya gestionamos el profesor reemplazante. Ah, no sé, eso no creo que se pueda recuperar en este lo que queda. No creo, yo creo que hay que cerrar de la mejor manera posible de aquí hasta el término del semestre. Con el paro, las posibilidades de flexibilizar clases, de recuperar clases, se reducen al mínimo. Todo va a depender para recuperar, sobre todo en el caso de talleres, donde se requiere un trabajo, digamos, un proceso, sobre todo en el área de escultura,
y si se hace necesario va a haber que ver el modo de digamos recuperar esas horas que faltan, pero para eso el profe con los compañeros tienen que advertir esa necesidad y ponerse de acuerdo. Definitivamente en los cursos teóricos también va a depender del estado en el que está cada curso, pero esa es organización entre el profesor y los estudiantes, ahí tienen que ponerse de acuerdo. Pero yo tengo una pregunta respecto al caso de la profesora Vicky. Usted dijo que se le reconoció, usted reconoció de que se le habían avisado el viernes. Yo llegué el martes a clase y me encontré que tenía otro profesor. ¿Cómo es posible que a nosotros, que somos la base de esto, porque esto funciona con nosotros, no se nos haya avisado que se nos cambió el profesor? Yo en particular estoy perjudicada total porque no tengo notas con ella porque tenía licencia y ahora me toca otro profesor que no lo conozco, no sé cómo va a arreglar, hay que arreglarlo. Todo eso, pero ¿cómo a nosotros no se nos avisa? Con un correo como mínimo. Insisto, si uno no tiene la información oficial, no puedo, yo no me voy a atrever a enviar un correo informando eso. No me voy a atrever. Es que este es el departamento que tiene eso y lo otro es que, si usted ya está bien, usted no tendría que avisarnos, pero ¿a qué nos dirigimos para que nos avisen? Porque siempre tenemos problemas con los correos, no solo con este. A nosotros hemos llegado a clase, los profesores están con licencia médica, no nos llegan los correos. Entonces, ¿a quién le vamos a alegar? Esa es mi pregunta. ¿A quién le alegamos? A mí, pues. Sí. Más respuesta. Tengo una pregunta. Ya usted dice que no se le avisó y se le avisó no de forma como oficial y este de la ¿y qué pasa? Porque ya hay un problema de descomunicación, ¿no? Y lo hacen responsable usted, pero tampoco tiene la información, pues entonces ¿qué pasa ahí? Claro, mira, lo que pasa es que bueno, a ver. Sí, para nosotros también fue bastante sorpresivo. Bastante sorpresivo. Y yo creo que ahí los cosas no llevan. ¿Qué va a hacer con las personas que saben que el despido de ella como la razón de su despido no es? ¿Que ella hizo todo lo que le pidieron? ¿Cómo hizo todo lo que le pidieron? Porque la despidieron por incumplimiento de contrato. Ya. Pero ella cumplió con lo que estaba en su contrato. Ella tiene las pruebas y todo. ¿Y eso cómo usted lo sabe? Porque eso es un tema de ella con la universidad. Entonces, entonces ustedes manejan información que yo no sé. Ese ya es otro punto. Pero es que el grupo docente debería, si son, eran colegas, por lo menos saberlo también, o haberse acercado a ellos. Y estudiantes, ¿cuánto momento lo estamos apoyando? Sí, está bien. Supuestamente, si igual en el director del departamento, ¿verdad? Para que los clientes tengan mejores. Por supuesto. Bueno, esa es la pega de uno, por supuesto que esta pega es la responsabilidad que tiene uno. Y cuando ocurren estos problemas, ¿cierto? Hay que tratar de arreglarlos, porque son problemas propios de la universidad y de todo ambiente laboral y educacional. Son cosas que ocurren, no es lo que uno quiere que pase, pero pasa. Sí. Claro, pero es que hay algunas cosas que uno puede arreglar antes, pero otras no es así, no es tan fácil. Creo que, bueno, entre todas las cosas que son súper importantes, una también de las más importantes es lo que respecta al peritorio y nosotros acá, bueno, los compañeros son testigos y los centros estudiantes también nosotros, de que hemos estado solicitando desde, yo creo que tomamos el cargo, de reunirnos con el cuerpo docente para evitar todos los malos entendidos que han ocurrido después y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Hace una semana se canceló una reunión que, claro, quizás fue error de nuestro no acusar recibo, pero era una reunión que nosotros habíamos solicitado y luego de eso no ha pasado nada. Entonces, es una preocupación súper grande porque lo que colocamos en el territorio es porque de verdad nos afecta y porque de verdad yo creo que somos conscientes de que yo desde mi experiencia, desde que estoy en segundo año, puedo decir que hay varios contenidos que no se pasan, que por ejemplo no estamos deficientes en ciertas cosas, porque ya, no sé, esto es algo súper personal, pero yo estudié artes en otra carrera, pedagogía en arte, y pues pensando que, no sé, venía algo un poco mejor, que sea adecuado a lo que yo esperaba, me doy cuenta de que no es tan así, de que hay varios contenidos que están deficientes con la experiencia de haber estado en otra carrera de arte.
Por eso es que yo siento que es súper urgente verlo del territorio y nosotros estamos súper abiertos a trabajar y a mejorar eso en conjunto, como hemos empezado en todos los correos y en el territorio también. Entonces... ¿Solo falta concretar? Sí. Pero reconoce que en las reuniones que hemos tenido respecto al petitorio han habido compromisos y han habido avances en la mayoría de los puntos, teniendo súper en cuenta que los puntos más complejos, como el que tú estás mencionando, que tiene que ver con los contenidos, ¿cierto? A mediano plazo, no está todavía abordado concretamente. En eso podemos estar de acuerdo, ¿sí? Sí, y uno entiende de que eso es lo que viene. Sí, ¿no? Claro, pero por lo mismo nosotros... O sea, lo comento para que no quede la sensación de que el petitorio no ha sido abordado. Sí, no digo eso, que no ha sido abordado, pero a lo que es allá comenzar a tomar las acciones correspondientes respecto a la mejora o abordar como los cambios en el territorio, porque o sea, lo hemos solicitado varias veces ya, sí. Y hemos seguido todos los protocolos, hemos tenido las reuniones. Y hasta el día de hoy, que ya han pasado más de 2 meses, desde que somos centro de estudiantes, no hemos sido parte de ningún consejo de profesores del departamento. Sí. Entonces, queda como esa necesidad también de nosotros estamos, yo y lo personal, y yo sé que todos estamos súper comprometidos en generar los cambios que queremos y que van a ser beneficiosos para todos y para todas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y eran cosas que teníamos comprometidas. Nosotros habíamos hecho acuerdos y confiamos en ustedes que nos iban a comprometer, sí. Y vimos hasta la metodología en cómo trabajar ramo por ramo, ¿se acuerdan? Sí, estaba sí, el sí. Vicedecano. Sí. Y eso no ha pasado nada hasta el día de hoy. Sí, pero por eso es que tampoco... No se... Ya, pero es que no, tampoco amenacen. No, porque uno tampoco los trata así. Es que entiendan cuando no muerto. Sí, pero también entiendan de que nosotros no estamos muertos de la risa allá adentro. Tampoco, que también entiendan eso. No estamos gozando esta situación. No, no la estamos viviendo, no estamos celebrando lo que está ocurriendo. Pero es que estamos pidiendo nada, son cosas que deberían estarse cumpliendo. Sí, hay varias cosas que deberían estar pasando y no están pasando. ¿Estamos de acuerdo? Pero a lo que voy es que tampoco no vean, sí, pero no es un problema de ustedes, es un problema de toda la unidad académica, incluyéndonos a nosotros. También es un problema nuestro. También nosotros nos faltan cosas, también nos falta que nos digan cosas. Sí, pero el cómo tiene que funcionar, en el fondo, depende de las voluntades que todos tengamos. Yo entiendo lo que está pasando acá, entiendo el descontento que tienen, entiendo la inquietud y entiendo la seriedad con la que están mirando su proceso formativo. Lo entiendo. Y recojo el guante, lo recogí cuando... Le planteé al centro de estudiantes que íbamos a trabajar en eso. Sí, hemos avanzado en cosas, en las cosas, digamos, abordables rápidamente. Lo vimos punto por punto y eso quedó registrado en un texto, ¿cierto? Que generamos a partir de un acta de esa reunión. Hay varias cosas que ya están. Hay cosas que todavía nos falta por abordar. Esas las tenemos clarísimas. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Pero hay claramente. Un punto ahí porque, por ejemplo, el de la infraestructura, se supone que estaba todo solucionado ya que no íbamos allá y las llaves acá iban a estar bien. Las llaves del agua siguen malas, las ventanas todavía no las arreglan. Son cosas mínimas, los guantes del taller de madera. Sí, hay hartas cosas mínimas que faltan. Se supone que estaba solucionado según el agua. Sí, oye, sí, pues esto puede ser súper chistoso, sí. O puede ser irónico, puede ser como quieran. Sí, estamos... Lentamente estamos tratando de abordar todas esas cosas. Es que yo creo que algo es lo mismo. ¿Ah? O sea, yo
No, no, sí, no, 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 se han habido. En cambio ahora, no, si no. Sí, sí, y antes las cosas no estaban como están ahora tampoco. Si uno va avanzando de a poco, en la medida en que se puede. Sí, es cierto, sí, sí, yo también veo esa, esas carencias. No es tan difícil. No, no es difícil, no. No, no es difícil. Una compañera que se accidentó por no tener los guantes. Sí, sí. Van a estar en eso, todo eso va a estar lo antes posible. Ahora. Nosotros en la tarde tenemos reunión con los colegas. Obviamente, el tema principal va a ser este. Obviamente el tema principal va a ser este. Terminada la reunión, espero tener una respuesta concreta que se la voy a hacer llegar al centro de estudiantes. ¿Pero que en esa reunión no podemos estar como centro de estudiantes? ¿Supone que está en el reglamento que puede ir el centro de estudiantes? Con los consejos de... ¿De carrera? Sí. Sí, sí. Sí, eso está en el reglamento. ¿Entonces podemos asistir? Sí. Tres y media. Centro de estudiantes. Ya. Ver todo lo que tuvimos que hacer para que se pudiera dar la instancia. ¿Cómo es posible llegar a estas consecuencias? Igual pagan que se haya dado. Qué bueno. Uh-huh. Qué bueno. Pero si hay que hay que hacer muchas cosas. Esto no es ni un triunfo. No lo ves como. Yo veo. A mí me extraña todo el esfuerzo que hay que hacer para poder pero llegar a una reunión. Pues, no se trata de eso tampoco. No es tan así. Claro, pero es que tampoco se trata de que haya que hacer esto para lograr reuniones, si tampoco... Es que así fue, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que está pasando? ¿O no lo quieren vivir? ¿Quieres decir algo como una visión de estudiante? Yo sé que tampoco, porque al final las cosas se vinculan, porque el estudio de la profesoría también tiene que ver con las cosas que están pidiendo los chicos en el territorio, tiene que ver con un asunto de formación y de calidad de formación. Para mí mi experiencia con la profe Vicky fue fundamental en la carrera, fue muy fundamental. Incluso yo salté un año y después volví y obviamente con otra visión de la vida y de la carrera misma. Y bueno, a los chicos aquí muchos todavía no les toca, por ejemplo, ramos como comunicación visual o antropología de la imagen, que con la profesora Victoria, de verdad, a mí me cambió la visión, me abrió la mente. Entonces, para que tengan en cuenta, si es que... No sé, pues no se puede solucionar esta situación. Que tengan un docente que sea más o menos como de la calidad y de la preocupación de la entrega de información. Porque ella de verdad nutre de una manera magnífica la formación visual y la información como futuros artistas visuales o profesores o lo que sea. Entonces, yo creo que la mayoría toma con seriedad el despido de la profesora porque de verdad fue una profesora impecable para nosotros. Y eso. Thank you.